Tú eres un tipo. Y tú eres una vieja. No, te equivoques, no. Oye, vieja, re vieja. Sí, cuidadito, no, yo soy la guardaparque. Yo vigilo la estatua del héroe. Importante. Está bien iluminada. No hay problema. Así nunca. Qué bueno. La verdad, no, no. La verdad que no. No es tan bueno nada. No es tan bueno, no. No es tan bueno nada. La verdad. Lo que pasa es que paso el rato y veo cosas. Además del estatus, la farola, los árboles, muchas cosas, como los búhos. Muchas cosas. Tú estás en algo. Tú estás esperando a alguien. Sí, señora, mira. Oye, casi me vas a obligar a irme de aquí. Si me voy en medio de la calle, me va a coger un carro y me va a arrollar. Está bueno ya. Chicas, hace rato que no pasa nada, mira, no pasa nada. Ahora, mejor te digo, chico, no pasa nada hace rato. Óyeme, niña, ¿qué tú quieres que yo haga, eh? Yo vendo flores, no te puedo regalar ninguna porque por una me dan $1 en el Floridita, ya está bueno ya. ¿Quieres saber más? Espero a mi marido. Policía, ¿te suena? No, mejor que no venga un policía. Mejor que no venga un policía. Ah, va a venir. Seguro que va a venir. No, mira. Oye, otro banquito. Dale, bebé. Vete para otro banquito. Mira, ve y duerme. Y feliz Navidad. No puedo dormir. Voy a tener pesadilla de tanto mirar a ese niño ahí tirado. Por eso yo nunca veo. Para que no me encuentren tirada en medio de la calle. ¿Será un borracho? No. ¿Algo suyo? No. Oye, consejo sano. Olvídalo. No. Fui por ahí, para que se me olvidara, pero nada, pero volví porque...
A mí me da miedo la sangre. ¿Tiene sangre? Horas. Ah, oye, esto está muerto. Esto está muerto. Mira, ni se mueve. Y me da un salto en el estómago. Vieja, ayúdame. Ven acá, anda, ven acá. Miguel de Paz. Qué nombre tan suave para morir así un 24 de diciembre. Chica, ¿para ti qué cosa en la esquina? ¿Y este qué tiene? Coño. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este chiquito está muerto, ¿no? ¿Quién lo mató? Nadie me lo enseñó. Se llama Miguel. ¿Tú no tocaste? ¿Hace qué? ¿Qué coño lo tocaste, Chupi? Aún me la acerqué y ya, ¿qué pasó? Lo mataron, ese es el lío, lo mataron. Cualquiera pudo haberlo hecho. Esto ahora es un desierto, pero hace 2 horas. Yo me estoy muriendo de frío. Toma, Ana. ¿Ya comiste? Así que no me quedo un rato. Mira. Agarra un taxi y piérdete, Ana. ¡Oye, cojones! Oiga, yo nunca lo había visto. ¿A él o al que lo mató? No. No, es que yo pensé que se iba a congelar porque hacía un frío de carajo. Ay, cojones. No, ya no pasa nada. Mira, están cerrando la revoltosa. Si tuviera 3 pesos, cogería para enfrente para que Puncha me sirva un trago. Pero si no respiro, vuelvo a respirar, no me cae nada en el estómago. No sé qué coño ha pasado con esto, la luna de basura, que parece que se ha metido un gato ahí adentro y se ha comido toda la sobra de las pizzas y de las butifarras. Ah, mira, se las amaron todas. Y el cine, en función de la zona. Yo que me quería meter ahí a ver esa tanda de la medianoche para ver la película esa que están pasando, que se llama... ¿Cómo se llama? Belleza Americana. ¿Tú la viste? Oye, ¿tú la viste? De verdad que está tan buena. ¿Está tan buena? Anoche, yo mejor me comí un paquete de chus. Porque Puncho me cayó arriba para que viera la película, que sí, que me iba a gustar, que fuera a verla, que nada, que me iba a dar 2 pesos, mira. Ni muerta, porque después me quiere tocar, ni muerta, ya me ha tocado bastante, ya me ha tocado. Está bueno ya. Y la película no está tan buena. ¿Y hoy? Nada, ni cine, ni un trago, ni nada. Ni un buche de café, ni un fósforo. Tú tienes un fósforo ahí, dame un fósforo ahí. Nada. Piso. Eso sí, el piso, la escoba. Frío y todo esto, pues se te mete por abajo y te congela. Esa camiseta te vas a congelar, ¿no? ¿Sabes que mi hermana tiene un novio que se parece a ti?
Juega. Pero es duro. ¿Cuánto llevas? No sé, $7. Mira, pues 5 full echamos un partido. No, hace tiempo no juego. Más es frío. Frío. Yo. Tienes por lo menos 3 abrigos. Uno gordo. Bueno, ¿y entonces? Pero dame las blancas. Las blancas siempre me dan suerte. Las evitas también. Cuidado con esa reina. La dejé solita. ¿La dejo y qué? ¿Sabe protegerse? Con este caballo dando vueltas todo el tiempo. Yo prefiero posarlo. Mira, lo coloco ahí. Se detiene, no es malío. Ni siquiera relincha. Tu caballo es mío. Yo lo pongo. Mira, no te muevas tan rápido. Eres el príncipe de las blancas. ¿Y de las negras? Tu jevita debe ser mulatica, ¿no? Cuando la veas, me cuentas. Porque te guardan las jevitas, ¿no? ¿Y a ti? ¿Te cuadra perder tantos peones? Los peones no importan. Eso no te lo enseñaron. ¿Y las torres tampoco? Las torres sí. Torre que se cae. Torre que se cae. Es tardísimo. Ahora te amanece. Bueno, por un trago me dejo ganar. Coño, compadre. Coge. No. Olvídate de eso, que ahora somos juntos. Oye, coge. Oye, le dije que no me insista. Hola. Ven acá. ¿Qué tú haces con tanta plata en el bolsillo? No es tanta. Pero ten cuidado, te pueden dar un palo por ahí. ¿Quién me va a dar un palo por ahí? No sé, cualquiera por ahí. La gente no está mala. Que no. La gente se vuelve mala de pronto. Qué miedo. Mira cómo tiemblo. Hay cosas que me asustan más. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con toda esa plata si me gana? Tengo un plan. ¿Sí? ¿Hacerte con tu mulatica? ¿O pagarte un alquiler? No, porque no eres de La Habana. Sí, soy aquí de La Habana. ¿Entonces no te gusta tu casa? ¿Y a ti te gusta la tuya? Mira, yo lo que tengo es un hambre. Te gano voy corriendo echando una pizza. De las gordas. De las buenas. Eso. Si dejo que me ganes. Acá que tú me decías a tu hermana. ¿Cómo te hablé de mi hermana? Chico, tú no me dijiste que me parecía su novio. O sea, juego. ¿Es bonita? Cállate y juega. Ah, no es bonita. Tú sabes que de vez en cuando me gusta visitar una muchacha bonita. Sí. Tiene su gracia, tiene su swing. Por la tarde, después cuando sale del gimnasio. Va. Montarse en un carrito sea vivo del otro lado del túnel y aparecerse con una orquídea. Claro. Todo eso si uno tiene dinero para el carro, el gimnasio y la orquídea. El día que tenga bastante plata lo voy a hacer con 3 jevitas a la vez. Con 3 no, con 5. Tipo, juega. Juega, que el ajedrez es pura mecánica. Acera, ¿tú sabes de mecánica? ¡Compadre! ¡Déjame pensar! Oye, suave, suavecito. Ya media hora para mover la alfil esa, Acera. Mira, juega ahí. No. La torre mejor. Segunda torre que cae y queda la reina desnuda. Amenazo tu rey. Y yo me como tu caballo. Y yo me jamo esta alfil. La reina se va del aire. Aquí. Yo me como esta peón. Yo me como esta alfil. Madre. ¿A cómo tocamos? Oye, ¿cómo tocamos? Voy en pira. Otra noche esta nos vemos. ¿Qué? La plata. ¿Cómo? 5 fulas. Oye, deja eso ahí. Otra noche de esta nos vemos, ¿ok? Oye, tú estás loco, dame dinero. Sí.
Oye, oye, pásame, pásame el dinero. Señora, no se meta en eso, no se meta en eso. Otra noche esta nos vemos, ¿ok? Oye, oye, tú estás loco, págame que te gané. No tengo dinero. ¿De qué? No tengo un kilo. Mira. ¡No tengo dinero! A lo mejor no llega. Se habrá ido con alguna novia. A las 12 no llega. Te aconsejo comer y guardarle para el desayuno. Tú merendaste algo, ¿no? Ya regresé temprano del hospital. A eso de las 4 cogí un carro en Quinto y 82. Bajé en el mercado de Cuatro Caminos. Como es fin de año, la carne estaba más cara. Por supuesto. Y medio verdosa. Me insistía el hombre. Y al final, me sacó un pedazo de pernil. A 35 la libra. Eso cociné. Me dio un buen trozo. Medio pomo de grasa para freír los buñuelos. Pero es que los buñuelos no quedan buenos en manteca de puerco. ¿Qué va? Igual si quieres las pruebas. Pero yo sé que no van a estar buenos. Tampoco los doblé bien. Me cansé de darle vueltas al rodillo. Es que no tengo paciencia. Como mamá. Después del arroz, con raspa, porque el gas subió de pronto. Y los frijoles, que fueron los últimos. ¡Ah! Y la ensalada. Pura zanahoria. Se veía lindísima en el mostrador. ¿Me avisas cuándo te sirvo? Sirve y coma, si tienes hambre. No, no. Yo te espero. Come. Voy a traer el resto de las cosas. A veces pienso que si te casaras, lo llevaríamos mejor. Sí, vivirías lejos, en la playa, y nos visitaríamos de vez en cuando. O lo llamaríamos por teléfono. Y esa llamada de ocasión que lo reconfortan a uno, como se ve en las películas. Simples llamadas que te llenan de alegría los domingos. Te convencen de que vinieron muy bien el matrimonio, la casa propia y la distancia. A veces pienso que si te casaras otra vez. Ni lo digo. A mí me encantaría probar la sazón de tu mujer. ¿Acaso tienes? Sí, lo compré todo. Quería manzana, ¿no? Las guardé en el frío. Quiero darle la sorpresa a Miguel. Ah, no va a llegar nunca. Es natural, papá. Tú insististe, pero él no quería pasar esta noche en casa. Insististe y pensé que a lo mejor dabas en el clavo. Que con algo se embullaba, no sé, cuadraba la caja en la cantina y llegaba temprano.
Tengo que esperar que a las 8 o a las 9. Por eso cociné tarde, sin apuro. Me imaginé que sobre las 10:30 quizás caería, a las 11 o las 11:30. Ese silencio, esa cerradura desde que entraste que me da un escalofrío. Pero bueno, ya es Navidad. Andará por ahí, metiendo cerrones con algún socio. La semana que viene tiene examen. Un buen tiempo lo veremos en su cuarto, estudiando o durmiendo para año nuevo. ¿Qué tal el día? Paso. A ver. ¿Cuánto fue todo entonces? ¿Todo? Sí, la comida. ¿Ah? No sé. Como 300 pesos, ¿no? ¿No? ¿Qué va? Un poquitico más. A ver. 245 la carne. 12 las zanahorias. 15 las cebollas y las papas. Ah, mira, pero... Trajo una botella de sidra. Teníamos arroz en la casa y no compré aceite, así que en total fue 14 pesos las 2 libras de yuca, 2 huevos y una barrita de mantequilla. Se me queda algo. Ah, los $6 de las manzanas. Como 500 pesos en total, si te pones a ver. ¿El salario del mes? El mío. Pongo la botella en el frío. Lo subía por la avenida. Me asomé a la iglesia del Ángel a ver si por lo menos escuchaba un pedacito de la misa de gallo. Faltaba mucho para que empezara, claro. Y di un embullo de pronto. Estoy cansada, primero. Me siento y hablo conmigo misma. Pero por lo general me da pereza, no tengo tiempo. Entre el trabajo y Miguel. Eso que le dije que no faltara. Ahora llega de madrugada, la comida es un plomo. En cuanto quieras te sirvo. Un tin nada más. Ay, ya sabe cuidarse, papá. Tiene 22 años. Pero a su edad uno quiere tenerlo todo. A tu edad uno quiere tenerlo todo. Me da igual que salga. O sea, que la pasa bien y no corre peligro. A menudo tú regresas tarde. Además, tú sabes que en esta ciudad nadie la pega en un tiro. Acompáñame y pruebe el arroz. Me guardamos un buen trozo de carne. En cuanto llegue, se lo come. ¿Tú irás a buscarlo? ¡Papá! ¡Papá! Eres tú, ¿verdad? Y yo queriendo toda la noche que te hubieras largado para siempre. ¿O no? Que regresaras.
Quiero decir que te perdiera. Es una mierda la Nochebuena. Cualquier otro día no tiene más ganas de comer y de reírse. Con estos colmillos que se me están partiendo, no puedo moldar ni un chicharrón. Y como no salgo, no tengo que ir a buscar una carne blandita, un filetito de par con una pechuguita para robar. Andabas payaseando, ¿no? Dándole vueltas a una chiquilla que se acuesta contigo por $3. ¡Te lo sacas, eh! Aguántalo mejor, apriete el culo, no lo sueltes, ya me debes 2 meses de harina. El 31 estarás debiéndome 3. Y no voy a esperar a tu cumpleaños para que me digas que quieres una camiseta, no un par de tenis, no, papi. Me suplicarás por el Día de Reyes. Los necesito, tío, para trabajar, porque te estoy oyendo. Como cada diciembre, como cada vez que estás frito, te estoy oyendo y lo voy a venir. Más bonito, más atento que nunca, más modoso, corriendo para el campo de la mañana y zumbándote la cola del periódico. Y yo cedo, y me compadezco, y te empiezo a mirar, y te miro, y otra vez te miro. Pero este año no será así. No me da la gana de que te pierdas y al final de la historia me supliques como si yo fuera un imbécil, que lo soy. Que te escucho y me da cosa y lo dejo pasar una noche y otra más. Esa gente que traes aquí no conozco, ni me presentas a tus amigos. Me hago de la vista gorda, todo por un roce, un cariñito, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. ¡De rodillas! Quiero verte de rodillas y ni siquiera así me dará lástima. Tú no tienes lástima de mí, no te da pena. Me brindas la mano y sé que quisieras morirla en otra parte, en un lugar desconocido, a 1000 kilómetros de esta casa. Pues vete, si no vas a pagar nunca, vete. Darín, Darín. Estás ahí, lo sé. Hay noches que no tengo oídos más que para ti. ¿Ves? Hablo bajito. Sal, por favor. Quiero desearte felicidades en esta Navidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué hay? No tienes tiempo de estar durmiendo ya. Llevo rato durmiendo. Es que yo fuera bobo. Sé exactamente cómo suena tu llavero. No es el del lado ni de la casa de la esquina. No. No te vayas, no. Quiero desearte feliz Navidad. Mejor lávate la boca. Quítate esa pesta, Ron. Ponte un suéter y festeja conmigo. Quédate en cuero si quieres. Yo no puedo, empezaría a toser. Me he sentido tan solito en esta Navidad. Sin fuerzas, muriéndome de frío, sin una gota de calor. Te he necesitado tanto, Darín. Tengo sueño, viejo. Acuéstate ya. Va a ser otro día. Un día. Igual que hoy llegarás tarde. Llegaré temprano y me acostaré a dormir. Como Dios, ahora si me dejara. Mentira. Sabes que dices una mentira y sabes que lo sé. Regresas en la madrugada. Crees que duermo y en realidad ni siquiera cierro los ojos. Pero si ya no tienes tiempo de nada. Ese no fue el pacto, Darín. Ese no fue el pacto. Mira, no huya. No te toco la puerta porque no estoy loco. Déjame en paz. Vete a la cama. Vete a la cama y cuando esté mejor hablamos. No bebí casi nada. Medio traguito de añejo que me tranquilice y me pone las cosas claras. Comes aquí y gozas afuera. Aquí te bañas. De mi cisterna sacas el agua para quitarte el churro y lavarte las orejas. Cuando llegaste del campo, tenías las uñas negras y yo te las corté para que no parecieras un pordiosero. Pero bueno, ya anda. Si me da la gana, no entras más. Oye, suave. Suave para que no haya lío. Suave, suave. No me asustas. Déjame pasar, tío. Nunca vas a saber lo que te quiero. Permití que vinieras a esta casa, que durmieras en ese cuarto, pensando que algún día te olvidarías para siempre de ese campo de basura en el que vivías, donde se te allagaban las manos con la guataca en la tierra. Y me dije que sí, que al fin había llegado el tipo
y te lavo la ropa y te preparo la comida y te atiendo si te enfermas. ¡Y me lo cobras todo! ¡Lo cobro, pero lo hago! ¡Chao, eso tantas veces! Y coño, que la cabeza se me va a reventar, que hoy es día de fiesta, que salí a la calle a buscar unos kilos. Pero si me pasas la vida allí, del otro lado de esa puerta, bajo el sol, bajo la luna, con calor y con frío. Si buscas tanto, ¿por qué lo acabas de encontrar? Pon el dinero sobre la mesa, billete sobre billete. Es muy difícil, es muy difícil. Sí, sí. Sí, sí, es que es difícil. La calle está dura. Pero si no tienes dinero, tienes 20 años. Págame como sea, perro malagradecido. ¡Darín! ¡Darín, abre! ¡Abre, coño! ¡Abre, hijo de puta! ¡Abre! ¡Abre, coño, maricón! ¡Abre! ¡Te voy a denunciar a la policía! Fuerte. Suave. ¿Quieres? No. No, que me funde. Frío, ¿no? Un poco. ¿Hambre o sueño? El sueño se me quitó hace rato. Cómprate una pizza en la Revoltosa. No, no veo, así son casi las 2 de la mañana. Además, hoy cerraron antes. Ve al Louvre, son mejores. Y tráeme una. ¿Alcanza? Si no alcanza, me lo dices, chamaco. Rápido, ¿no? Sí. Es que el camarero quería saber lo que pasa en el parque. ¿En el parque? No sé ni más de qué. ¿Hay gente? Una bronca, seguro. ¿Alguna puta? Está rica, ¿no? Caliente, por lo menos. La comida es el mediodía. ¿Y tu noche buena? Bien, gracias. ¿Y tu gente? Me encanta el queso.
¿Tú comiste en tu casa? ¿Entonces esta es tu noche buena? Ya ves, estamos compartiendo. Ah, no jodas, si es 25 hace rato. Bueno, entonces estamos desayunando. Toma. Me gusta esa niña. Es un niño. Pero hace las mismas cosas con la niña. Y de solo pensarlo, se te para el tubo. ¿Quieres tocarlo? La policía está junto al cine, creo. ¿En lo suyo? A veces me gusta arrimarme al crimen. Debería mantenerme lejos, pero me arrimo. ¿Trabajas por aquí? Ahí al doblar. ¿Con la revoltosa? En el tribunal. ¿Fiscal? No. Abogado, juez, fiscal, ¿qué más da? ¿Escuchas? Observa las caras y tomas una decisión más o menos justa. ¿Y no pifias? Sí, a veces. Sí, es posible. Difícil, ¿no? Es un trabajo como otro cualquiera. Pues yo he escuchado cada cuento. Dicen que hubo un músico famoso que era juez. Y el día antes del juicio lo mató el mismo tipo que lo iba a condenar. Dicen que era un mafioso de eso del tiempo antes. Vive con mucho trabajo. ¿Tienes miedo? No mucho. Tú tampoco, me imagino. Yo sí. Y sin embargo me llama. Yo no te llamé. Tú te acercaste y me pediste candela. No. Me pediste un cigarro. Entonces me preguntaste tú. ¿Quieres otra pregunta? Si me llevas a tu casa todas las que quieras. No. Ahora no. Vamos a pasarla bien. Sí, yo lo sé, pero ahora no. ¿Por qué no? Vamos a pasarla bien. Uy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Necesitas una cama, ¿no? Necesito dinero. Ya. Verde, rojo, azul, dinero, como ya, sea. Ya. Llevo 3 meses de alquiler, hace frío y todo el mundo está en su casa. El único tipo en todo esto y me diste entrada. Está bien. No puedo dejar que te escapes. Es que no puedo vivir sin un kilo. Tu vuelta. Está bien. Ven. Tira con esto. Es poco, pero resuelve. Vamos a algún lugar y me la chupas. Ahora no, chico. Dale, muévete. Mañana, ahora. Sabes que mañana no vas a venir. Eso seguro es un pretexto para largarte, ¿no? ¿Y si no? ¿Y si vuelvo? Te lo prometo. Pase lo que pase, vuelvo. A ver, dime. Pon la hora. Tengo un cuadre a eso de las 8, pero lo mato rápido. A las 9:30. No. A las 10:30. ¿Dónde? ¿Aquí mismo? No, aquí no. Hay demasiada gente hasta las 12. Bueno, entonces mejor en el Parque de las Mentiras, frente a la Iglesia del Ángel, junto a la parada de la 15. No me estarás diciendo una mentira, ¿no? Ahí nos vemos. Bueno, ahora voy a ver qué pasó allí. Oye, ¿y si llueve? Tengo paraguas. Mm-hmm.
¿Tú sabes quién es el tipo ese que se está yendo por la esquina? Nada más me dio candela. No, sí. Sí. Síguelo, anda. Síguelo y queda en algo con él. No. No, 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 un tipo chévere. Por eso mismo. No voy a dormir. Sí, suye. De eso nada, monada. Todavía no te va. O sea, que tú nunca lo habías visto. ¿Mm? Coño, qué raro. Porque todas las noches pasa por la misma acera. Viene, se posa aquí detrás de una columna y empieza a fumar. ¿Buscando qué? Muchachitos. Les da unos pesos, los pone a hacer cuclillas en cuero y se los lleva para cualquier casa de alquiler. ¿Sabes en qué trabaja? ¿No te lo dijo? La calle está podrida. Además de todas esas mierdas de mariconzón, se pasa los juicios por el culo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes nada? Pobrecito, muchachito, no sabes nada, chico. Pues vas a saber. Vas a saber. Porque ese viene aquí solo. Pero tiene una familia. Una hija. Un hijo. Y nadie tiene tanta plata en esta ciudad como para estarla gastando con muchachos todas las noches. ¿De dónde la saca? ¿De dónde la saca? No sé. Averigua. No lo voy a hacer, no quiero. Mira, 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 mira. Te voy a dejar tranquilo. Hasta enero. ¿Te gusta? Libre. Hasta enero. Ni un carnet pedido. Ni una noche en el calabozo. Negocio redondo. Búscalo. Dale, si tú sabes cómo hacerlo. Coño, con lo bonito que tú eres, me vas a decir que no se lo has metido todavía. Nah. Nah. Te cuadra. ¿Cabrón? ¿Eh? Te cuadra. Eres un cabrón. ¿Cabrón yo? ¿Yo? Cabrón es el que acaba de matar a un chiquito ahí en el Parque Central. ¿Yo no andaba por ahí? Yo no sé nada de eso. Bueno, si tú lo dices, acuérdate, yo te doy, tú me das. Me das algo, te dejo tranquilo. Vete ahora. Piéntate ya. Piéntate. Me llamo Silvio de Paz. Tengo 29 años. A los 17 comencé a estudiar medicina. A los 20 interrumpí mi carrera para operarme de miopía. El restablecimiento fue corto. El dolor en los ojos y en las mejillas no tardó en desaparecer, por suerte. Durante 6 años me enseñaron. Lo tenía claro, pero lo entendí con precisión. Que lo más importante era la vida. Me gustaba el voleibol, pero nunca lo jugué. Me gustaba el teatro, pero nunca tenía tiempo de ir. Dedicaba las mañanas y las tardes y las madrugadas y las noches a meterme en el baño o en la cocina con las libretas y los tomos inmensos para descubrir en lo profundo las causas de la respiración y las que hacían que cesara. Después de ser doctora, durante 4 años más, estudié cirugía. El olor del quirófano incrustado en mi nariz, con un bisturí piqué, primero sobre la goma y después sobre la piel. No me dio asco la peste. No me dio miedo la sangre. Abrí, extraje, cosí. Los cuerpos apagados, inertes,
ni una protesta ni un murmullo. Y luego el alivio. Saber que mis manos, y en la habilidad para coser, y en la forma de colocar las gasas, vivía el milagro. Y el hombre vivía. Casi 10 años en esto. Un poco más y juraría que me he puesto vieja. Reconfortada. Feliz de vez en cuando. Halagada con un regalo y sin embargo. Boba como una niña. Porque sí, sin temer. Construyendo una isla de cristal. Tanto tiempo gastado en esta mierda. Y no estaba preparada para ver a mi hermano muerto. Porque sí, uno se imagina que esas cosas le pasan a otra gente, a otros hermanos, y que jamás te va a ocurrir. No puedes ir por la calle que un ladrillo caiga sobre ti ni ahogarte en una piscina. Eso está lejos, tan lejos que lo veo, lo toco, lo siento junto a mí. Dios, arráncame estas manos que no pudieron aguantarlo. Un hermano. Se dice fácil. Pero ahora, ¿cómo le doy yo estas manzanas a mi hermano? Solo me resaca. ¿Puedo traerte algo del hospital si quieres? No. No te molestes. Esta noche seguro que no vengo. Oye, voy a hacer carne de puerco con papas. Yo quisiera comer una manzana. ¡Ah! Están baraticas en las revoltosas. Ay, no, Erin. Sabes que con un dólar no me alcanza ni para dos. Ahorra un poquito. Ayuda a ahorrar. Haz las cosas como se debe, amiga. No sé. Deja todas las novias esas que tienes por ahí. Coño, vieja, pero estás igualita que papá. A veces pienso que si fuéramos más viviendo juntos, las cosas marcharían muchísimo mejor. No. 3 ya son demasiado. Sobre todo si no es como él. Él no tiene la culpa. La tengo yo. Te exige como todos los padres. Chica, ¿qué tú haces para conseguir dinero? Trabajo. De día y de noche. Yo prefiero la noche. Y yo el día. Por la noche me da sueño. Hago la guardia, pero igual me duermo. ¿Pero cuando estás operando, no? Depende de la operación. Me voy de la casa. ¿Qué? Que me escapo. No viro. ¿Qué estás diciendo, amiga? Lo soñé. ¿Cómo que lo soñaste? Esas cosas no se sueñan. No se hacen y punto. Es que me despierto todos los días con un dolor de cabeza. Tómate una pastillita. Pero no la cojas con tanta furia. Es que no tengo furia. Pero es que él sigue todos los días con la misma cantaleta. Mira que trato de venir poco. De llegar tarde para no tropezarme con él. Pero no entiende. ¿A ti siempre te ha entendido? Tú no estás hablando en serio, ¿verdad? ¿Le dijo algo? ¿Le dijo algo? La próxima vez no se lo aguanto, Silvia. Ni un escándalo más.
Chica, se altera, grita. Cualquier día esto me pega como si fuera un niño. Y te juro que no se lo aguanto, Silvia, te lo juro. Dime qué otra cosa puedo hacer. Como un estudio por el día. Trabajo en el turno que me toca en el bar. En la escuela no me va mal. Eso no es lo que importa. No sé, pensé dejarla y concentrarme en alguna otra pincha que me guste y que no sea solamente la cantina, pero ¿en qué? Si no tienes un título, te piden que hables inglés. Y sí, podemos meter si pago 100 o 200 dólares por la plaza. Pero igual, sin el idioma que resuelvo. Nadie te ha pedido que dejes la escuela. Pero papá dice que no vale un kilo. Él nunca ha dicho eso. Me lo dice Silvia. De otra forma, pero me lo dice. Quiso que fuera abogado como él. O médico como tú. Eso lleva tiempo, tranquilidad, paz para vivir y estudiar. Y calma para que no tengas todo el tiempo esa presión en las espaldas. Él ha guardado dinero, tiene su cuenta. Y es que no le pido siempre. Pero hay veces que me meto la mano en el bolsillo y nada más que me toca el muslo. Ya. Ya, no llores. Silvia, no llores. Sabes que no me gusta que llores. Ya. Ya. Voy a cambiar. Oye, ¿y por qué no invitas a comer al muchacho ese del cine? ¿Me viste? Sí. Pero no te lo dije. ¿Y tú qué hacías por allí? Buscando una novia. ¿Otra? ¿Eh? No hay nada escondido. Por eso mismo, traerlo. A lo mejor a papá le cae bien. Si que estuviera loca. ¿Ya tienes hambre? No. Puse la mantequilla sobre la meseta. Y ahí paguen la despensa. Haz lo posible, Miguel. Ven, aunque sea tarde. Lo voy a hacer solo por ti. A ver si conozco al tipo ese que te saca a pasear. Me advierto dos o tres cositas. Qué gracioso. Voy a cambiar. Ahí estaban todas sus palabras. Las tengo clavadas. Las escucho todavía. Acepte, pero no, aunque me lo pidas, no lo voy a tocar. Quieres peinar, vístelo, hágale a alguien que lo haga. Yo no puedo mirarlo. Y esos dos huecos en la barriga. ¿Existe algún parentesco entre usted y Carl Darín? Soy su tío. ¿Su tío? ¿Su tío? ¿Tío de verdad? Lo digo porque no tienen los mismos apellidos. No, ¿y por qué? Fui esposo de la hermana de su padre, que ya murió.
¿El hermano o el padre? Los dos. Dígame una cosa, ¿usted vivió siempre aquí en la ciudad? Aquí. Caldarín es del campo. Es del campo, pero ya está instalado en la ciudad. ¿Y dice usted que anoche él lo lanzó contra el aparador y le hizo eso? Me sentí inseguro y llamé a la policía. No pensé que vinieran tan rápido. Como es Navidad. La gente también mata en Navidad. Es verdad. En concreto, usted lo acusa por la golpiza. Y por patraña y cosas malas. ¿Cómo cuáles? Bueno, no sabría precisarlas, pero sé que las hace. ¿Hace cuánto? Mucho tiempo. ¿Semanas? Meses. Dígame una cosa, ¿por qué espero hasta ahora para incriminarle? Comprende que es muy difícil para mí. No querría comprometer a un familiar querido. Bueno, ¿pero lo acusa o no lo acusa? Me acosa. Todas las noches me acosa. Anda. ¿En qué sentido? Bueno, me pide dinero. Me dice que se quiere ir de rumba. ¿Y se derrumba? Pasear, beber, joder por ahí. Va a cumplir 22 años. Es lo que hacen los muchachos de esa edad. Todo lo multiplica. No es sano. En cualquier momento se enferma. Aparece con la cara picada. ¿Ahora mismo dónde está? Usted lo sabe. Menos lo sé yo. Me preocupo. Es imposible dejar de preocuparme. ¿Y duerme aquí todas las noches? Que si duerme aquí todas las noches. Cuando no se queda por los bancos del parque. ¿Cuál parque? ¿Cuál va a ser? El único que le interesa a los chiquillos de ahora, el parque central, claro. Allí juegan a lo que sea, al ajedrez, a las cartas, apuestan y pierden. Y cuando pierden se aman bronca. Él se lo ha contado. Oiga, señor, que si es algo que él le ha contado. Mantiene ocultas ciertas zonas de su vida privada. Y yo le insisto, me da miedo. Ya ve cómo se enfurece. ¡Ay! Dios mío. Esta noche buena. ¿Comió aquí? Lo invité, pero no quiso. ¿Le cobra por dormir aquí en la casa? Oiga, es mi sobrino. Pensé que tal vez la calle está tan mala. Dígamelo a mí. En fin, señor. ¿Tiene alguna otra cosa contra Karel Darín? Son los días de fin de año y sé las compañías que suelo echarse. Por eso espero. Él cree que duermo, pero en realidad guardo su llegada. Antenoche me dijo que iba al cine y yo me desvelé. Serían las 11:30 cuando abrió la puerta. Este lugar siempre me ha parecido un tugurio. Luis mío, ¿no te gusta? ¿Dónde estás tú? Creo que mi hermano estaba en el cine. Coño, lo hubiera llamado. Y en ese momento pude pedir tu mano. Ay, no me digas. Ni que estuviera loca. ¿Tú crees en mí? Déjame creer en ti. Oye, bajito, que mi tío se despierta. Si conocieras a mi padre. Él no era ninguna niña, Silvia. Pero vivo con ellos. Una mujer entre dos hombres, se le pegan manías, celos, miedos.
Eso depende de las mujeres. Eso depende de los hombres. ¿Y este qué te parece? Este ya lo probé, ya te dije. Tú eres dura, muchacha. De las 7:30 o las 8. Pero me tengo que ir temprano, porque es mi día de guardia. Así que no inventes. No me dirás una mentira, ¿no? Seas vos, chico. Claro que voy a estar. Ay, se me olvidaba. Las pastillas que me pediste. ¿Tú crees que se pueden vender a buen precio? La gente la toma con alcohol. Para volar, dicen. Oye, si quieres con ese ron que tengo ahí, podemos... Oye, ni muerta. Y tú tampoco vayas a hacerlo. Júrame que no lo vas a hacer. Lo juro. Y esto que tengo por aquí, a ver, a ver, a ver. Esto también es para ti. ¿Para mí? Así estoy, aunque no esté. ¿Me la dedicas? Es mi culpa. Oye, demasiado compromiso ya con miércoles. La voy a poner aquí, junto a la mía. No, no, que ya es tarde. Luego te acompaño. ¿Ah, sí? Y después te vas a quedar dando vueltas por ahí, ¿no? Tú me conociste dando vueltas por ahí. Pero la calle es una furia, Karel. Ya no le tengo miedo al lobo. Entonces, se enredaron y apagaron la luz. Oiga, ¿cómo pudo verlo todo tan claramente? Tiene un agujero. Es imperceptible. Lo hice para vigilar. Ah, porque lo observa por las noches. Cuando mete niñitas. ¿A la niña o a él? A ella, claro. ¿Qué se piensa? Oiga, yo no soy ningún viejo maricón. Ok, ok, ok. Te disculpe. ¿Por casualidad tiene alguna foto de su sobrino? Allá adentro. ¿Tiene llave? La tiene él, siempre tranca.
pero sin pena, derribé la puerta. Estoy cansado de aguantarle su desplante. Vamos, túmbela. Desde que él duerme aquí, yo nunca había podido entrar. No me dejaba. Mire, mire ese ajedrez. ¿Usted cree que Darín tenga cabeza para el ajedrez? Mire, este es él. Exacto, ese es Karel Darín. ¿Lo conoce? No. Y esta es la niñita de la que le hablé. Juntos bajo el cristal. Como no tiene marquitos. ¿Puedo quedarme con ella? La de ella, sí o sí. Oiga, ¿usted podría traerme un poco de agua, por favor? ¿Cómo no? Si yo encontrara un arma como la mía, ¿cuántas cosas le contaría? Un arma que al mirarle sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un arma que al mirarme con suave aliento. Mire, aquí tiene. ¿Algo de interés? No, nada que lo culpe. No se habrá fijado bien, ese ajedrez bien puede ser una pista. ¿Pero juega o no juega? Es un decir. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Una final? ¿Con todos los interrogatorios? Ok. ¿Por qué le dice Darín y no Karel? Era el apellido de su padre. Me gusta que lo recuerde siempre. Tenía los pantalones bien puestos. Ya le traeré noticias. ¿Cómo no? El café no le quita el sueño. ¿Eh? Que ese café no le quita el sueño. Y sí. No tengo que estar despierta toda la noche. Cuelo dos cafeteras de café. Las he hecho aquí. En este vomito. Café mezclado. Claro. Tanto tomar. Me ha llegado a gustar. Oiga, ese café no le quito el sueño. Váyase a dormir a su casa. La calle está malísima. Váyase a dormir a su casa. ¿Qué quería esa vieja? ¿Me brindó café? Dicen que el café es malo. ¿Se te hizo un poquito tarde? No me vas a creer si te digo que estuve aquí hace un rato. ¿Para tu cuadra era 7:00? No, muchacha. Pensé que podía ser bonito. Comimos en Nochebuena porque iba a estar con su familia. Con el papá, con el hermano. Y quedamos para hoy. Me dejó plantado.
conclusiones estúpidas que uno se hace con las mujeres. Seguro se enredó con cualquier lío. La gente se complica. Tú no sabes lo que le pasó, ni tienes idea. Seguramente estará en otro lado de la ciudad resolviendo su vida. Los millones de problemas de todos los días que se vuelven monstruos. Piensas que tienes el mundo por delante y no voy a ser precipicio. Pero por... Oye, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, claro. ¿Quieres que te traiga una cerveza o un refresco? No, no, no. No, toma, límpiate. No, compadre, no. Vamos a pasarla bien. ¿Qué hay? Sí, sí. Ah, mira, este alcohol es muy bueno. Sí. Cualquier no sirve. Hace frío, viene bien. Cuando te lo tomas, te mueres de calor. ¿Quieres que te preste el abrigo? No, no, no. Ya se me pasa. Parque. No se sienta y ve el mar, aunque sea oscuro. Toda la realidad del mundo. El olor de las olas si te acercas. El sonido del agua contra las rocas. Marcha malecón, bordearlo si te da la gana. Llega al horizonte, allá, unidos por el mismo tono el agua y el aire. Sin línea a esta hora de la noche. Sin línea divisoria. Y de pronto, la sombra. El infierno mismo. Yo quería a mi hijo. Yo quería a mi hijo. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Karel. Karel Darín. Me digo Karel, chamaco. Y digo Miguel. Me da, imagino, la misma idea del mundo. Tal vez, fíjate, tal vez no lo supo nunca. Pero yo lo adoraba. Yo lo adoraba. Ayer estaba hablando con su hermana y yo los oí desde el pasillo, pero no los interrumpí. No, pude hacerlo, pero no los interrumpí. Esperé a que Silvia se metiera en su cuarto. Silvia.
entonces entré. ¿No vas a la escuela hoy? El día feriado es mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te tragaste la lengua? Hermana va a buscar la carne para esta noche. Seguro carga también con cebollas y con papas. Si no vas a la escuela, al menos podías ayudarla. Sí, voy. ¡Claro que voy! ¡Ahora mismo me voy para la escuela! ¡No me levantes la voz! Ay, que no te la levantes y te pasas toda la vida gritándome. Si era más temprano, si cuando sales del bar vinieras para acá. ¿Qué cosa? ¿Qué cambiaría? Empezaría a creerte. Ay, no me repitas más el discurso de anoche. Entonces no me pidas más dinero. ¿Pero para qué lo quieres? Para guardarlo, ¿no? Se te va a poner mohoso. Yo pago todo en esta casa, Miguel. La electricidad, el gas, el agua, todo. El mes pasado le di 50 pesos a Silvio para el teléfono. Y también traje al plomero que arregló el baño. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo que te he enseñado toda la vida, que no se da media vuelta sin tener cubiertas las espaldas, que donde se come, no se caga. Hace años, papá, yo me senté y te lo dije bien claro. Yo era un niño y a lo mejor no me creíste. Cosas que se borran con el tiempo, habrás pensado. Te dije quiero vivir solo. Y tú te reíste. Claro, lo tenías todo. Una casa para gobernarla como te diera la gana. Una hija a punto de graduarse de medicina. Un excelente cargo en el tribunal, lo tenías todo. Y te reíste. Yo era un niño y lo veías como un capricho, ¿no? Pero entendía perfectamente. ¿Entendía qué? Que mamá era un estorbo para ti. ¿Qué coño tú estás diciendo? No. No. No la querías. La querías. Estoy convencido de que la querías. La iba a recoger al trabajo. La ibas a pasear. Aquí. Está todos los fines de semana en la playa. La tarde en el zoológico, todos juntos. No me olvido de nada. La abrazas, la besas, le regalas una rosa blanca y llegas tarde. En el tribunal te suelen dar las 1500, incluso muy tarde, de madrugada. Y siempre papeles que recoger, planillas, firmas. Espérate, papá. Aquí no hay nada que justificar. El abogado eres tú. Y no te juzgo. Pero escucho tu voz y presiento por dónde viene. No lo quiero imaginar, pero... Mi mamá callaba. Callaba. Ahí, aguantando como una perra. Se tragaba la lengua y callaba. Tu comida lista. El agua caliente para bañarte. Siempre callaba. Dios mío, ¿cuántos años de matrimonio? Como 20, ¿no? Por lo menos 18. Multiplícalo por 300 días laborales al año. Creo que nunca te pregunto. Tú me dirás, pero me parece que no lo hizo. Ni esta duda tuvo. No se metía en eso y evitaba un montón de problemas. No se metía en nada. Y te daba libertad. Defendía tu libertad. Gracias a ella. También tuvo una infancia feliz, a su paciencia y a su silencio. Lo quisiera fuera de esta casa, perfecto, ni le pasaba por aquí. Pero hacía cosas por las noches, ¿no?
Seguro que las hacías. Y las sigues haciendo. Pero de todas formas, eres grande para mí, papá. Muy grande. Me lo mataron anoche en el Parque Central. Me lo mataron. Yo estaba contigo, ¿te acuerdas? Y sentí una cosa rara. Hasta que nos despedimos y fui a ver. Maldita sirena. Maldita sirena. Me lo mataron y no tengo cabeza para imaginar por qué, quién fue, con qué sentido. Me lo mataron. Sin que pudiera decirle que sí, que tenía toda la razón. Que no soy un padre. Que soy una mierda. Pero de todas formas, lo quería. Coño, lo quería, lo quiero, con este corazón de mierda, lo quiero. Y que la cosa podría ser distinta, vivir separados, si así ganábamos. Sí. Sabía todo, pero no se lo dije. No se lo dije. Dios mío, me pegué. Se me cerró la boca. Ese cabrón suelto por ahí, esperando a otro chiquillo, un poco en un cine. Una feria, otro parque. Ese policía no insistió. Insistió. O buscó más huellas. Trabajan por inercia. Ilusión de tener al asesino delante de mí en el tribunal para preguntarle. ¿Qué coño podría preguntarle yo, chamaco? ¿Qué coño podría preguntarle yo? ¡Karel! ¡Ay, hijo! Qué desierto está este lugar. Parece como que el frío se hubiese tragado a la gente. Estoy desde las 2:30 de la tarde en la calle y no logro vender una bendita flor. Y esta ciudad que no mejora. Ay, dame candela, macho. Tati, fuego. Sola, siempre sola. Una amanece muerta en cualquier esquina. ¿Te enteraste? Lo de Pepillo que mataron. Todavía está ahí. El charco es sangre en la acera. Chica, ven acá. ¿Tú no ibas a estar en la Magdalena? ¿Ah?
Ay, hijo, vacía. Como el refrigerador de mi casa. Imagínate, el bloqueo. Oye. Ay, mira, Saúl. Voy a llegar hasta Floridita. A ver si consigo algo, porque esto está pelado. ¿Y ese estaba contigo quién? Un niño. ¿Un niño? ¿Qué niño? Ay, un niño, por Dios, no empiezo con la majomía. Ahí, ahí, qué niño, qué niño, qué niño, qué niño. ¿Estás celoso? Celosito. Mira, papito, recógeme dentro de un ratico, ¿me oíste? ¡Bonito! Así con niño, ¿no? Hoy estuve por tu casa. ¿Dónde? En tu casa. Tu tío llamó a la estación y yo escogí hacerte la visita. ¿Y eso? Bueno, dice que tú le buscas problemas, que te pasas todo el tiempo en la calle. Ah, y que le partiste la cara con el aparador. Pero tú estás loco. Si nos llevamos bien. ¿Bien? ¿Bien? ¿Y ni siquiera cenaste con la familia? ¿Ni dormiste allí? Una novia. Me fui para su casa. ¿Una novia? ¿O un novio? Oye, ¿qué te pasa? Oye, no te hagas el guapito conmigo. No te hagas el macho conmigo, cojones. ¿Qué hay del tipo que te dije? No sé de ningún tipo. El abogado yegua ese, hombre, que estabas apretando detrás de una columna. ¿Averiguaste algo? ¿Eh? Ah, porque seguro que te lo bailaste. Te lo bailaste, cabrón, te lo bailaste. Y te pagó, ¿verdad? ¿Cuánto te pagó? Suelta, güey, suelta. Digo, a lo mejor le hiciste una rebajita. Como mataste a su hijo. ¿Y qué coño tú estás diciendo? Que las cosas se hacen bien o no se hacen. Yo no hice nada. Yo no hice nada. No hiciste nada, ¿no? No hiciste nada. ¿Quién es esta niña? ¿Eh? ¿Quién es esta niña? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Silvia. Silvia. Silvia de Paz. ¿Te suena? ¿Sabes de quién es hermana? ¿Eh? De Miguel de Paz. ¿Y sabes quién es Miguel de Paz? ¿Eh? El chiquito que asesinaste. Hijo de Alejandro de Paz, el maricón que te paga para que le cojas el culo. ¡No hice nada! ¿No hiciste nada? Si yo sé que tenías una cuchilla y le metiste la cuchilla. Yo no tengo ninguna cuchilla, repinga, no tengo bueno, nada. Una cuchilla, una navaja, un punzón, me importa tres pinga, lo que sea. ¿Eh? De todas maneras, se va a saber en dos días. Y las huellas tuyas estaban en su ropa, ¿sabes? Y la guardaparque, no sé si te está cubriendo las espaldas o lo que sea, dijo que jugaba al ajedrez. ¡Imbécil! ¡Hasta para matar tienes que tener cabeza! La camisetica llena de sangre debajo de tu colchón, yo la aguanté. Porque tu tío quería echarte para adelante. Y yo le dije que no, que se aguantara, porque tenemos un trato tú y yo. Un trato, cabrón. ¿Oíste? Pero viene, no me dices nada acerca de este tipo, no me das un dato, no tengo un huevo por donde moverme. ¡Oye, qué pinta vas a hacer con eso! ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Habla, cojones! ¡Habla, tú! ¡Habla! ¡Habla, maricón! ¡Habla, habla, maricón! ¡Maricón, maricón, habla!
asco. Juro que no tenía nada en su contra. Lo conocí hace 2 días entre las columnas de frente de la acera del Louvre, la misma noche que mataron a mi hijo. Me cayó bien y le pedí que regresara. Tenía el corazón roto, pero no obstante lo esperé, muy cerca, apenas a unas cuadras, en el banco del Parque de las Mentiras que queda justo detrás de la parada de la 15. Vivimos juntos, un ron cualquiera. Me habló poco esa noche, en cambio yo mucho. Le hablaba y era como si tuviera a Miguel delante de mí. Escuchó las cosas que yo me había callado el día anterior y no replicó ni me hizo preguntas. Tantas palabras importantes y soltarlas así delante de un extraño. Creo que en su silencio me pareció hermoso. Un muchacho distinto para las calles de esta ciudad. La misma edad, Dios mío. La misma mirada de Miguel. Hoy muy temprano nos vimos. Fue a la casa, lo que nunca hago. Fue a mi casa porque Silvia estaba de guardia. Tenía un hijo acabado de enterrar y pensar en un chiquillo. Pero era la misma cosa. Sé que cuesta trabajo entender, pero eran una misma cosa Miguel y Karel cuando lo vi en el umbral. Una mala noche, sin duda. Magullado, como golpeado. Las ojeras, el cansancio, pensé. Bebió media lata de cerveza. Nos revolcamos sobre la cama, puro entusiasmo. Un beso, dos. Me habló al oído cuando acabamos. No quiero. Cogió su pantalón, sacó el punzón. Qué espanto. Dijo el chamaco como si fuera su primera vez. Y se lo clavó en el cuello, junto a la nuez de Adán. Si no me quieres oír, enciérrate en tu cuarto o apaga la radio.
pienso en razones para darte la materia más de 500 razones. No me pidas que perdone a los que piensen que en esta van a comerse lo mío. Vengo a ponerlos a dieta, la mano que te alimenta ya se cansó y no es por nada. Vas a tener que comerte la manzana envenenada. Oye, ya sabes cómo que se siente cuando la bondita. A ti te pasa la mano. Si cuando me dicen que todo está bien es porque está mal, loco. ¿Cómo vamos a mejorar si ya nadie te duchase para rectificar? Total, hey, a mí me da igual. Si para llegar a la meta hay que tropezar, bueno, yo me supe levantar porque ando protegido con la corte celestial. Vamos a ver. Que tú no quieres saber cómo es que se siente cuando hago un dictador. A ti te pasa la mano después de estar haciéndote pipi caca la vez. Sin que lo sienta tu mano, loco. Estás tequeno que mi corazón me dice. Mátalo, mátalo. Estás tequeno que mi corazón me grita. Mátalo, mátalo. Oye, sentido figurado, papi, porque hace rato que te tengo muerto. Estás abajo de mí. Muchos quieren tirar, pero no tienen a callar. No pagan el son de papi, no lo conea. Me pongo presión como que se chambea. Tú y yo hacemos donde nadie lo vea. No como tú, solo que se mea. Oye, siempre voy poniendo desde la azotea. Entonces baja, cabrón, pa' que tú me creas. Ahora voy a explicarte cómo es que esto fluye. Esto es talento, esto no se construye. Muchos quieren llegar, pero no tienen con qué. Se siente cuando hago un dictador. A ti te pasa la mano. Que puede estar haciéndote pipi caca la vez. Sin que lo sienta tu mano, loco. Estate quieto que mi corazón me dice. Mátalo, mátalo. Estate quieto que mi corazón me grita. Mátalo, mátalo. Tú me estás entendiendo. Ilícito, porque me parece que el tema te dejó tan loco de que no me estás entendiendo. Tú me estás entendiendo, cabrón. El bicho. Deja de escalar. Papi, el bicho. No voy a hablarte mucho en este tema. En este tema simplemente. Como cuando se acaba la programación de la televisión nuestra, papi. Tú sabes. Los colorcitos, papi, el más negrito está más claro. Soy oro. No seas mari. Anda pinca, cojones, me cago en la resina de la madre de un mundo aquí. Me tienen el pollo, chopu. Quítame eso porque me voy a poner fuera. Quítame la pista ahora mismo porque no quiero seguir diciendo cosas. Porque ahora mismo estoy fuera. Para ahí.